Yeah, yeah, let's go. I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse. Man, it hurts. I'm on this earth with my words, and I put them all together, insert, cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man, listen to my words. Gonna be a star, man, life's like a blur. When you're working this hard, till you get what you deserve. Buenas tardes, bienvenido a un nuevo vídeo sobre nuestro VRX Cobra, nuestro amadísimo VRX Cobra, que la verdad es que seguimos pensando que es un coche extraordinario. Vamos a hacer los diferenciales delantero y trasero con 50.000, ¿de acuerdo? Con una última de 50.000. Que ya os digo que en estos diferenciales sí que viene muy bien utilizar un aceite bastante denso, ¿vale? Más denso que lo que ocurre en otros diferenciales. Y también vamos a enseñaros cómo va montado el paragolpes del Wolverine, y también quiero un poquito vuestras opiniones. Ya le hemos montado, vale, nos hemos llegado, han sido 6 euros, y como podéis ver es más flexible que el que traía de serie, bastante más flexible, y no hemos tenido que hacer ninguna modificación para poder anclarlo, ya que en esta ocasión pues simplemente los agujeros de abajo cuadraban, simplemente hemos recortado aquí una mini esquinita, ¿de acuerdo? Aquí, espera que voy a hacer zoom. A ver si enfoca aquí, ahí, justo aquí hemos recortado esta pequeña esquinita, porque si no, digamos, la placa esta es un poquito más gorda y sobresalía, pero los tornillos cuadran perfectamente y los otros cuadran aquí perfectamente en la torreta, ¿de acuerdo? Y de esta forma hemos conseguido que nos haga de amortiguación sin ningún problema y poder utilizarlo como tal, ya que la carrocería entra. Vamos a ver qué tal resultado nos da y a ver si este dura un poquito más, por lo menos montado así en este coche, de lo que nos han durado los de serie, que es cierto que son muy duros, ¿de acuerdo? Los que trae de VRX, los propios, son muy duros y aguantan muy bien golpes medios, pero en cuanto que sea un golpe fuerte pues suelen romperse nuevamente. Lo que es esto aquí, que va rígido a la mariposa, hemos puesto la mariposa delantera también. Y ahora nos falta hacer el diferencial trasero, que es lo que nos falta por comprobar. Así que no voy a hacer mucho rollo, porque yo creo que ya hemos demostrado varias veces cómo se desmonta el diferencial. Y lo que me interesa es el interior, cómo está después del tiempo de uso que lleva, sin tocarlo, qué tal está el aceite, etcétera. Con lo cual voy a desmontarlo ya fuera de cámara y volveré ya con el diferencial desmontado, porque creo que es realmente lo más interesante, es ver qué en condiciones está el diferencial, habiéndolo usado con el motor grande, con el combo grande, 74, con variador de tal, habiéndolo utilizado en este coche en 2, 3, 4 y también un periodo corto, 6S, ¿de acuerdo? Aunque realmente este coche a mí me sobra con lo que anda en 3S, estamos hablando de que coge algo más de 70 por hora, ahora mismo con la relación de marcha y lo que lleva hecho. Como podéis ver, el último día en Valdebebas con nuestros amigos de Ser Jeep, pues rompí aquí la mangueta. No fue realmente un golpe como tal, yo creo que es por fatiga de material, ¿de acuerdo? Por fatiga de material de los varios golpes que ya lleva recibiendo, pues simplemente se habría rajado ya un poquito y terminó por partir, porque es lo que yo creo. Entonces, he pedido las manguetas en esta ocasión de metal, ¿vale? Voy a ponerle a probar las manguetas de metal de este coche y veremos a ver cuándo nos llegan. Eso, supuestamente para lunes, martes deberían estar aquí, supuestamente. Nunca me suelen fallar mucho los repuestos de VRX. Y nada, y este paragolpes también tiene pues las opciones de ponerle luces, pero no vamos a entretenernos mucho más, vamos a ir a desmontar diferencial y volvemos ya con el desmontado para poder enseñaros qué tal está y qué condiciones está. Vamos a cambiar, y esto también nos quería hacer un poquito mención, los rodamientos que nos quedan. Van a quedar solamente dos rodamientos en el diferencial, y vamos a utilizar unos rodamientos, a ver dónde los tengo. Aquí no están, un segundo. Ya hemos vuelto, perdonad un segundito. Estos son rodamientos de calidad APEC 5, son RS, que llevan un sello de goma, ¿de acuerdo? Vamos a sacar uno y vamos a hacer un poquito de zoom. Bueno, voy a sacar el grande, me da igual.
porque estos son los grandes, los que van a la caja diferencial, ¿de acuerdo? Para que os hagáis una idea, voy a hacer un poquito de zoom. ¿De acuerdo? Estos son rodamientos de alta calidad, ¿de acuerdo? Son los RS. Estos son 6702 RS, calidad APEC 5. APEC es una calidad de rodamiento, ¿de acuerdo? Que se refiere, fijaros en el neumático, aquí lo podéis ver, me encanta esto. Fijaros como poco a poco, parece como un neumático de circuito que hace como su desgaste. La verdad es que le metemos caña, ¿eh? No os creáis que no, le metemos bastante caña. Lo podéis apreciar, ¿no? Como el granulado del desgaste. Sí, aquí, fijaros. Me gusta mucho este neumático, no es el original del Cobra, pero me gusta mucho, va muy bien. La llanta está bien, es un neumático para todo, no es el mejor para... pero cumple perfectamente sus especificaciones. Pues estos rodamientos los vamos a cambiar y los vamos a poner en los diferenciales y en el eje central, con lo cual vamos a desmontar la caja entera, con lo cual vamos a tardar un poquito más, pero realmente es bastante sencillo. Así que ahora volvemos con ello ya cuando tengamos la caja diferencial abierta para enseñaros la caja diferencial. Y es por lo que realmente vamos a cambiar esto y vamos a aprovechar a hacerle también un relleno de silicona, una limpieza, y vamos a echar silicona. Pero no creo que tengamos ningún problema, ningún tipo, ya os digo, hemos hecho el delantero antes, aunque el vídeo va a ir posterior, va a ir después de este, pero podéis verlo perfectamente cómo queda en ese. Así que ahora nos vemos cuando esté desmontado. Hasta ahora. Bueno, aquí vamos a abrir el diferencial. Como podéis ver, le he desmontado entero esta vez. Y hay una cosa que me está llamando mucho la atención, que es las condiciones que están, son prácticamente impecables, ¿de acuerdo? No tiene aparentemente aquí que va con la grasa apenas ningún desgaste. Ahora lo veremos bien por dentro. Ya os digo, vamos a cambiar el rodamiento de aquí, uno, dos, y luego los dos de aquí, vamos a ingresar todo nuevo. Una cosa que quería enseñaros, que me he dado cuenta ahora y que me he percatado ahora y que me ha llamado muchísimo la atención, y voy a hacer zoom para que lo veáis bien, ¿de acuerdo? A ver si se puede apreciar bien. Fijaros en los palieres, están tiesos, no he doblado ninguno en todo este tiempo, siguen siendo los primeros, pero fijaros el desgaste que ya empiezo a marcar. Ahí lo podéis ver. ¿Veis el desgaste? Es el justo aquí. A ver, voy a hacer un poquito más de zoom. Ahí lo podéis ver. Justo donde va el pin. ¿Lo veis? ¿Cómo hay desgaste? Es increíble porque el palier es súper duro. No he doblado ninguno. Ningún palier con todas las hostias que le he metido. Se ha caído el diferencial, pero no pasa nada. Y aquí, mira, en este lado incluso se aprecia un poquito más. Así que esto es algo que de momento lo que voy a hacer, voy a desmontarlo y cambiarlo de lado. ¿Por qué? Porque este ahora mismo cuando acelera hace esto y pega aquí, y cuando acelere en el otro dirección irá hacia el otro lado y eliminará un poquito el juego. Pero sí que lo tengo que tener en cuenta porque posiblemente no tenga que cambiarlos porque doblen, sino por el desgaste de aquí. Me acabo de dar cuenta. Y esto, a ver, yo también tengo que decir que este coche lleva tranquilamente 100 baterías, ¿eh? No sé exactamente, pero llevará 100 baterías tranquilamente, no las he contado, ¿vale? Pero esto es desgaste, esto es una pieza que se ha desgastado, no es un de golpe como tal, que haya fracturado, sino es una pieza de desgaste. Además está en los dos lados, si este escojo el otro lado, también se puede apreciar lo mismo, el desgaste hacia el lado, que es donde acelera, que cuando está parado, ¡pac!, el acelerón. El punch, cuando le damos al punch, y esto que vamos con embrague, con tal, y es solamente, es bueno, habrá que mirar adelante también, lo miraré, y si no, los intercambio para aprovecharlos, pero ya os digo, los palieres tan tiesos no se han doblado absolutamente nada en todo este tiempo, o sea que en ese sentido bien, pero sí que han tenido un desgaste acentuado, se puede decir. Bueno, vamos a limpiar y a abrir. Ya os digo, ya lo tenemos aquí. De momento tiene muy buen aspecto, así que no creo que tengamos ningún problema. Ya os digo. Y vamos a proceder a limpiar todo bien, dejarlo impecable para volver a montarlo todo impoluto. ¿De acuerdo? Y vamos a cambiarle los rodamientos. Y ahora volvemos. Bueno, ya hemos desmontado
el diferencial, lo hemos limpiado un poquito por fuera. Tiene toda la buena pinta. Hemos quitado los cuatro tornillos. Vamos a abrirlo a ver qué nos encontramos. Y bueno, pues podemos ver que tiene silicona todavía y silicona bastante además todavía abajo. No me puedo quejar en absoluto. Vamos a limpiarlo y lo vemos ya una vez limpio, pero vamos, no tiene mala pinta, ¿eh? Tiene algo menos que el diferencial delantero cuando lo desmontamos ayer, ¿de acuerdo? Pero no tiene nada mala pinta. Perdonad un momentito que coja papel. Eso es otra de las cosas útiles, necesarias, importantes a tener a mano siempre. Es papel para poder limpiar, sobre todo en estos casos, ¿de acuerdo? Es simplemente para ver que todos y que no haya engaño, que no estoy utilizando ninguna pieza nueva, sino que es todo tal cual. Estos diferenciales tienen unas 100 baterías, ¿eh? El piñón está impecable, la corona está impecable, el planetario está impecable, los satélites imagino que también. Perdonadme un segundo, los voy a tirar aquí. Esto mancha un poquito, pero ya sabéis que aquí no hay nunca ningún problema. Quiero mirar si, igual que en el delantero, el vástago este, el hinge pin vástago, como lo llamen, si había sufrido desgaste. Y sí, efectivamente, está igual. Es lo único que yo había vi ayer que tenía desgaste y hoy tiene exactamente lo mismo. Fijaros. A ver, vamos a dejar este aquí. Y este también. Esto de aquí es lo que podéis apreciar. Esto no sé qué metal utilizan, ¿vale? Lo podéis ver. Voy a hacer zoom. Fijaros donde asientan los satélites, cómo ha ido comiéndose. No es algo que me preocupe porque tengo de estos universales, tengo de estos a nivel industrial con acero 304, creo que es. Los voy a coger ahora, que tienen que estar por aquí en alguno de los cajones, que tenemos tantos cajones que no sé ahora mismo. Un segundo. Ya estamos. Pues no, estos son pequeños. ¿Dónde están los otros? Bueno, no los encontraba. Estos son de acero a acero, ¿vale? No una especie de aleación rara que es esto. Estos todavía eran los originales. O sea, este diferencial es todavía el 100% original, ¿vale? Solamente el único que hasta ahora estaba cambiado es el central. Y ya utilizaremos este nuevo, que es exactamente la misma medida, pero de acero a acero, no de una especie de acero en aleación, no sé, no sé muy bien lo que es. Y vamos a terminar de limpiar y volvemos ya a llenar el diferencial. Os digo, está bien, que salir toda la silicona y tardamos un ratito. Bueno, aquí podéis ver que hemos sustituido los rodamientos por estos, que son los de APEC 5. Hemos sacado los que traía, que son los que traía todavía de casa, que son los MZ, que no van mal, pero bueno, ya que estamos, pues nos hemos preferido mejorar un poquito la calidad de rodamientos. Esto tiene hasta bastante lleno de arena. Voy a limpiarlo un poquito mejor y ya le ponemos otra vez su grupilla, ¿de acuerdo? Le vamos a poner otra vez su grupilla con su tuerca, con su fijatornillos, y esta parte la tenemos montada. Y ya iremos con el diferencial en sí, que aquí igual estos dos rodamientos, ¿vale? Lo vamos a sustituir, vamos a limpiarlo todo antes de volver a montarlo. Lo vamos a sustituir por lo mismo, por los APEC 5 de la misma medida, ¿de acuerdo? Aquí hay unas arandelas que lleva entre medias, ¿vale? Que regulan el ataque. Aquí hay dos. Yo tengo, a mí sí me vino de fábrica, y después del uso que le tengo dado, yo lo voy a dejar así, no lo voy a tocar. El manual pone 3 en este y 2 en el del vaso, ¿de acuerdo? A mí me viene con 3 y 2. Como podéis ver, la corona está impecable, el piñón está impecable, el piñón igual está impecable, ¿de acuerdo? Voy a hacer zoom para que se pueda hacer apreciar. El piñón está impecable, entonces sinceramente no veo necesidad de tener que
que cambiar el ajuste del ataque, con lo cual lo voy a dejar tal cual, ¿de acuerdo? En mi caso viene con esto, viene con 3 y 2, le hemos llenado con 50.000, yo aquí lo lleno a 3 cuartos, voy a dejar que repose y vemos a ver cómo tal, pero en principio a 3 cuartos, ¿por qué? Porque tenemos que sumar, mira aquí se me ha caído arandelas, precisamente. Y aquí, fijaros, lleva 3, bueno, 3 en este lado, más el rodamiento este que le he puesto yo, estos son los viejos, pero estos son los que estamos cambiando, que siguen funcionando bien, ¿eh? No están gripados ni nada, pero bueno, ya que estamos, aprovechamos y le metemos algo de mejor calidad. Y bueno, y en principio eso, 3 cuartos, ya los he enseñado más de una vez, 3 cuartos, lo dejo reposar, sale el aire y lo monto todo. Y así, siempre 50.000 en este coche, nunca le he montado otro aceite que no sea 50.000 en este coche, y así es como me ha ido bien. Así que esto es lo que yo recomiendo, porque es lo que yo utilizo y porque me va perfectamente. Si hablaríamos ya de nivel competición y de nivel tal, pues hombre, podríamos hablar de... Si hablaríamos de nivel competición, podríamos hablar de otras cosas, ¿no? Pero en principio yo tal cual lo voy a dejar, lo voy a colocar. Voy a meterle otra vez las arandelas, esto va en este. Y listo. Bueno, a ver si quiere entrar. Y a una mano es un poquito complicado, ya sabéis esto de grabar. Tener una cámara aquí estática no me permite el jugar un poquito a acercar, a enseñaros algunas cosas como puedo hacer ahora, que es lo que yo también busco. Está un poquito muy lleno, espero que sea por aire, si no te voy a tener que quitar un pelín de silicona. Me gusta un poquito más abajo, pero también falta llenar esta, que se vaya esta zona aquí detrás de los satélites, con lo cual bajará todavía algo. Pero ya os digo, me permite esta ventaja, ¿no? Tener uno de estos me permite enseñaros aquí los dientes para que los podáis ver de cerca. Como podéis ver, están impecables, tanto los de la corona como los del planetario. No tienen ningún desgaste. Los de los satélites 3/4 lo mismo, los satélites están impecables. No son nuevos, no os equivoquéis, no son nuevos, son los viejos. Llevan de 70 a 100 baterías, 120, no lo sé. No puedo deciros exactamente una cifra, pero sí que os puedo decir que solamente en la primera semana le metimos más de 10 lipos. Entonces, teniendo en cuenta que tiene 4 meses y más o menos al ritmo, excepto alguna parada obligada por boxes, por reparar alguna cosa, y ha sido más o menos similar. Quiere decir eso, que entre 70 y 100 lipos llevaremos tranquilamente. Vamos a decir 80, voy a hacer una media. Lógicamente, pues el material tiene un desgaste, etcétera, etcétera. Hay algunas piezas que he descubierto que son desgaste, como los palieres, pero los diferenciales, la verdad es que me dejan asombrados. Ya os digo, me dejan asombrados. Cosa que tampoco entiendo mucho, que esto tenga desgaste, ¿de acuerdo? Que el pin este tenga desgaste y sin embargo los satélites y lo demás no tengan ningún desgaste. Bueno, buenas tardes a un pequeño vídeo. Hoy hablamos otra vez de diferenciales. Bueno, no solamente diferenciales, también estamos cambiando la mariposa de metán, aunque la que suya todavía está impecable, pero hemos empezado a hacer algunos más tal, hemos limpiado todo perfectamente para revisar todo. Y como pedí la trasera que se me rompió, también tengo una delantera, así que aprovecho a ponerla ya y ya vamos con todo más o menos en orden. Lo que os quería enseñar es el diferencial. Este sigue siendo el diferencial original de este VRX, el original trasero con la corona original, ¿vale? Aunque tenga repuesto, pero es original, planetario original, todo original. Piñón de ataque, que lo he limpiado perfectamente, pero a ver, que enfoque, si quiere, no sé si va a querer, ahí, tampoco, bueno, ahí, podéis ver que sigue estando en perfecto estado, ¿de acuerdo? Ahí, se ve mejor, podéis ver que sigue estando en perfecto estado, no hemos tenido ningún problema con él. Y eso que tenemos un motor grande con un variador de 150 y lo hemos utilizado incluso a 6S y sigue estando el primero. Cuando se ha hablado del vaso, fijaros en el vaso que utiliza este, y ya os digo, sigue siendo el primero. Lo único que hemos cambiado, lo único que hemos notado desgaste es el hinge pin, este de aquí, ¿vale? Podéis ver
que efectivamente tiene unas marcas de los satélites, pero es lo único que hemos tenido. Por lo demás, sigue siendo todo original, todo tal como viene de la casa, sin ningún problema. Un muy buen diferencial, sí señores, muy buen diferencial. Y todavía tenía silicona adentro cuando lo hemos cogido ahora, bastante silicona además. Y ya llevamos un buen tiempo con él rodando, así que muy bien y muy contento con este diferencial. Bueno, ya hemos preparado todo, como podéis ver, hemos utilizado grasa de litio. Y lo que os quería enseñar, si yo sujeto el eje de transmisión para que el pilón esté quieto, ¿vale?, que no se mueva, y yo veo lo que tengo, apretando bien, veo lo que tengo ahí. Podéis ver, esto es lo que tengo de juego de ataque. Está perfecto en ese sentido, o sea, tiene un pelín de juego, apenas nada, ¿de acuerdo? Una cosa como son, apenas tiene nada de juego de ataque, pero tiene el juego suficiente para que tenga un poquito. ¿Qué ocurre? Que si posiblemente meta 3, esto lo arimo más y ya el ataque desaparece. Necesita tener un poquito de juego de ataque para que cuando entren los engranes, ¿vale?, esto lo explico así mejor, ¿vale?, cuando entran los ataques, los piñones, así, cuando entran los dientes, si entran muy dentro, cuando giran, van muy forzados. Si tenemos un poquito de juego, tenemos mucho juego, tocan aquí demasiado y rompen las puntas. El juego siempre ideal es una cosa intermedia donde tenga un poquito de movimiento, ¿vale?, pero no vaya tan forzado, sino que pueda girar, entrar y salir bien los engranes. Esto es una forma un poquito básica de explicarlo, pero bueno, yo espero que así la gente también pues pueda entenderlo un poquito. Ya os digo, aquí hemos cambiado los rodamientos, ya solamente falta ponerle la tapa, ¿de acuerdo?, y volver a montar todo, lógicamente, pero ya le ponemos la tapa y montamos otra vez todo. Y luego ya ponemos los ejes, que los quiero cambiar, lo que os he dicho de los palieres, ya que me los consume ya un poquito más por uno que por otro. Y poco más, esto es lo que hay. Vamos a terminar ya de montar, de limpiar un poquito más, luego le echaremos un poquito de hidratante y poco más. Así que hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, de todas formas espero que os suscribáis. Y estoy abierto a todos los comentarios, o sea, me podéis criticar por mí porque alguna cosa le he hecho mal, o opináis que la he hecho mal. Todos los comentarios y todas las opiniones son bienvenidas, sinceramente. ¿Por qué? Porque cada uno tiene su opinión y de todos podemos aprender, de todos. No tenemos que obsequiarnos, obsesionarnos con una idea y decir la mía es la buena, la del otro es la buena. Yo aquí no lo llevo al extremo de alta competición, porque para mí esto es un hobby. Si lo llevamos a alta competición, para mí ya no sería un hobby, se volvería en algo profesional, y es precisamente lo que no quiero. Porque esto es una diversión que yo hago para estar con mis hijos. Mis hijos ahora mismo están jugando a la Play, así que no les importa mucho el coche, que papi haga su vídeo y ellos se lo pasan bien con la Play. Y luego a ver si podemos bajar al parque, pero bueno, todavía tenemos que dejar unas cosillas y ya no creo que hoy nos dé mucho tiempo. Pero bueno, en otra ocasión seguramente que bajamos al parque con los cochecitos, así que pronto volveremos otra vez. Hasta luego, chicos. Ya sabéis, suscribiros y el Cobra, el número uno de los de coches económicos. Hasta luego.